5 años. Sacamos todos la mano derecha. Alan, la derecha. Eso es. Gianfranco, la derecha. Mariana, la derecha. Thank you.
¿Ustedes me quieren ayudar a hacer los comentarios? Sí. ¿Sí? Pero claro, ustedes estuvieron mirando el juego y estaban en la orquesta. Entonces, como miraban el juego, yo pregunto a Paola, ¿qué te parece lo más difícil de todo? Lo más difícil fue dar las vueltas y con un palo para agarrarse. ¿Y por qué? Porque si uno se resbala con los palos. ¿Te parece que los palos son un poquito resbalosos, no? ¿Y a ti, Carolina? ¿Qué te parece? Las vueltas también. Las vueltas. Y cuando uno canta, se le enreda toda la lengua. Ah, cuando se cantaba muy rápido, se te enredaba la lengua, era como un trabalenguas, ¿verdad? Sí. Bien, entonces estos niños nos han dicho un poco las dificultades que ellos encontraban en la tercera versión. Vamos a ver ahora la primera y la segunda. Tenemos 5 años. Vamos a jugar a un juego que estos niños ya se conocen. Saben hacerlo, es el juego del tacatá. Pero se lo vamos a hacer para que otros niños puedan aprendérselo. Thank you.
ocurre otra forma de hacer el juego? ¿A quién se le ocurre? ¡A mí! ¡Nosotros sabemos otra forma de jugar al tacatá! ¡A las panderetas! Con el tacatá, 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 tacatá. Con el tacatá, tacatá, tacatá. Con el tacatá, 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 tacatá. ¿Y hay otra forma de hacer el juego? ¡A que no! Nosotros le hemos inventado una nueva letra al juego del tacataca. Y es: pica la pelota, pica, pica sin parar. Pica una vez, pica al revés. También lo hacemos con las vocales. Paca la palata, paca, paca sin parar. Paca a la vas, paca a la vas. Peque le pele, te peque, peque se pere. Peque en revés, peque en revés. Piqui li pili, ti piqui, piqui si pili. Piqui li bis, piqui li bis. Loco, 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 poco, poco se poró. Loco, loco. Aunque Liz no nos dé las pelotas, vamos a inventar otras formas de hacerlo. El objetivo fundamental que vemos en estos tres, en estas tres versiones de estos tres juegos, es el de coordinaciones, bien sea con un compañero, bien sea con un objeto. Y ahora pasamos a ver imágenes en las cuales analizaremos todo el trabajo que se ha realizado.